mes con mes esas heroínas y héroes desde los Estados Unidos, haciendo un gran esfuerzo ahora que bajan las temperaturas muy fuerte por allá. Y tenemos que en relación al 2018 recibimos 77.64% más remesas y con relación al 2019 69.88% más. Luego, con relación al 2020, 48.81% más. Y por último, con relación al año pasado, sigue aumentando las remesas, es muy importante para nuestro país, 11.15%. Ahí se ve la clara tendencia a la alza. Ellos con eso fortalecen a mamá, fortalecen a la esposa, a las familias aquí en México, pero sobre todo fortalecen toda la economía nacional, estas heroínas y héroes, que se ve claramente en la siguiente gráfica cómo ha venido creciendo significativamente en los últimos 4 años las remesas. Pero paisanas, paisanos, cuando cambien sus dólares por pesos, cuando los envíen, recuerden que allá en Estados Unidos es donde toman las decisiones más importantes, porque allá establecen el tipo de cambio y la comisión. Acá no hay comisión y ya llega cambiado el dinero a pesos. Por eso la mejor opción fue Ulink, que por $350, que es el envío promedio, recibimos acá en México, mamá o esposa, 6,916 pesos, porque el tipo cambiario fue de 19.76 y no hay comisión, cero de comisión. Mientras que la peor opción fue Pagaphone Smart Pay, que nos dio 6,531 pesos con 40 centavos, casi 400 pesos de diferencia, el tipo cambiario muy bajo, 19 pesos con 21 centavos y una comisión de $10, que ahí sí, pues los pasan a molar. Y eso es para efectivo, para depósito en cuenta, Ulink, 6,916 pesos, igual, porque no hay comisión, y el tipo cambiario, bueno, 16.76, mientras que Cloud Transfer Services fue la peor opción en depósito a cuenta, nos dio 6,531 pesos con 40 centavos, porque el tipo cambiario, 19.21, y otra comisión muy alta de $10. Y pueden ustedes también revisar cómo ha sido el comportamiento de las ventanillas acá en México, que la mejor opción es la que esté más cerca de tu casa, porque tenemos muchas, empezando por Telecom, que llega a muchas comunidades muy pequeñas a lo largo del país. Y siguiendo las instrucciones del señor presidente, la semana pasada nos reunimos con Ticketmaster en relación al concierto de este artista Bad Bunny, y vimos unos videos en los que se nota, sobre todo en el concierto del viernes, que hay un espacio vacío donde efectivamente pudieron haber entrado esas personas. Entonces queda descartado que haya sido doble venta, no se vendió dos veces. Lo que ellos dicen es que tuvieron un problema en el sistema de registro de boletos por intermitencia en la señal a la hora de estar registrando los boletos con las pistolitas estas que recogen el código. En total, 2,000 afectados. Fueron 110 el sábado y el resto fueron del viernes, que es cuando se presentó el problema más delicado. Estos 2,000 afectados ya empezaron a recibir el 100% de reembolso de parte de Ticketmaster, más 20% de indemnización. Eso es lo que marca la ley, 20% de indemnización y la devolución total, tanto del pago del concierto como el pago de servicio que le hicieron a Ticketmaster. Ya pudimos constatar que están devolviendo los primeros cientos de estos 2,000, pero también cualquiera que todavía no haya sido resarcido del 100% más ese 20%, puede buscarnos en Profeco a través del teléfono del consumidor 5555-688722 para que reciban su reembolso. Adicional a ello, se acordó un cambio de la política
con Ticketmaster, en donde cuando exista una cancelación de un evento, por el motivo que sea, deben de actuar igual que lo hacen en Estados Unidos, en Canadá o en la Unión Europea, que es devolver el 100%, no solo de lo que se pagó por el evento, sino también del servicio de boletaje por parte de Ticketmaster. En otro tema, por último, comentarles precisamente a las paisanas y paisanos que con mucho esfuerzo envían su dinero y con muchísimo esfuerzo nos vienen a visitar en esta temporada navideña, que no deben de pagar el equipaje que se sube a bordo. Tienen el derecho de subir una pieza de menos de 10 kilos a la cabina del avión. Nada que tarifa cero y doble cero y triple cero, si no son verificaciones. No deben de pagar el equipaje, porque Viva Aerobús se pasó de rosca publicando que ellos habían ganado un amparo. Pues sí, ganaron uno contra la alerta que emitimos, ya la retiramos la alerta, pues nada tiene que ver con la interpretación de la tarifa, porque se reformó la ley en la legislatura 2015-2018 para que tuviéramos el derecho como pasajeras, como pasajeros, a subir una pieza a bordo que no la cobren. Siguen muchos juicios en contra de Viva Aerobús. Ya les avisamos que a la primera maleta que cobren, y háblenos por favor, sobre todo paisanas, paisanos, háblenos al 55-55-688-722 para intervenir de inmediato. A la primera que cobren Viva Aerobús, sobre todo porque es el que lo estaba haciendo, pero también Volaris o Aeroméxico, que han venido respetando bien esta disposición, pero por si quieren madrugar con alguien, llámenos, tenemos todas y todos el derecho a subir una pieza a bordo, porque así lo establece la legislación en México. Esto es en vuelos nacionales y en vuelos originados aquí en México. Muchas gracias.